preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh. Y en el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Somos iguales. ¡Cala!
apretando por dentro.